Pero señores, agarren palco y presten atención porque les comento. Por ahí yo les escuché en el avance que estaban hablando con respecto a María Fernanda Pérez, fuertemente criticada. Digo fuertemente criticada porque hay mujeres que, bueno, salen en defensa de Marfer Pérez, caballeros que dicen, pero bueno, estamos en el siglo XXI, los hombres también tienen el derecho de ser invitados, porque resulta y acontece que ya hace algún tiempo atrás se hablaba de que Marfer Pérez mantiene al conocido abogado, el nuevo amor de la Pérez. Así como lo escuchan, pero... Otro que lo exponen y mira cómo va a terminar. Pero se volvió viral. Y incluso el día de ayer hubo un evento donde también estuvieron juntos los dos. Pero, por muy buena fuente, me dicen que no sería la primera vez que ella paga una cuenta ¿qué? Junto al abogado. Ahí estamos viendo ya las imágenes donde se ve en un lugar de comidas, ¿no? De comidas rápidas, donde está Mafer Pérez ahí. Yo creería, no es que lo voy a defender a Mafer Pérez, pero yo creería que el abogado le dio el dinero, ella se acercó a la caca, o le dijo, ¿sabes qué, mi amor? Vaya usted y pida lo que le dé la gana, lo que usted tenga ganas de comer en este momento, vaya y pídalo. No por eso vamos a especular, porque la persona que me contaba el día de ayer me decía, a ver, pero ella está pidiendo, no se nota dónde le paga, dónde ella saca el dinero. No, pero el día de ayer una persona me dijo que ya también la había visto en una ocasión que ella le compra ciertas cositas a su abogado. Está bien. ¿En qué? Mira, lo que pasa es que, a ver, yo... Pero yo no veo al abogado, no estaba solamente con la hija, o sea, solamente la veo a Maffer, no la veo. ¿No ves que está ciega? ¿No la ves ahí el de negro? No. Ese no es el abogado. Ese no es el abogado. Entonces, es como rubio, ese cabello negro. Ay, es lindo el abogado, ¿eh? Ya le pusiste el ojo también. Uno tiene que también aprender a apreciar la belleza del hombre, no solo de la mujer. Porque me imagino que ella pudo haber estado pagando la cuenta porque estaba con toda su familia, o sea, justificando la lo a que ver, ya, en el peor de los casos, digamos, si ella estuvo pagando la cuenta, ¿en qué? Primero, nadie se la paga. No la está pidiendo prestado a nadie para que se la pague. Segundo, yo creo que ahí viene el machismo también, y ahí vienen las cosas donde la mujer se tiene que someter a lo que hace el hombre. Está bien, es lindo que el hombre te pague, que te sientas protegida hasta cierto punto y respaldada de alguien, pero yo creo que si eres una mujer independiente, si no te dejas, mandar de nadie, si ya es una cuestión de cultura, nosotros estamos acostumbrados a que sí, que el hombre, pero han cambiado las situaciones, han cambiado ya las posiciones, porque ya hoy en día las mujeres trabajan como antes no trabajaban, hoy en día se solventan solas. Recordemos que Maffer Pérez, de hecho, ni siquiera pide la manutención para su hija, porque ella ha dicho que puede ella sola y que para eso trabaja. Ahora, y ella, antes. Y ella vive, al parecer de una buena forma, no le hace falta nada, así que a mí me parece bien. Ahora, si estás caída, sí, o sea, pues hay situaciones, a veces tú estás caída y tú dices no tienes plata o no, pero ahí es cuando necesitas el apoyo de alguien, pero yo no lo veo mal que tú estés pagando una cuenta de comida. Natalie, yo me mantengo en lo que te acabé de decir, ¿no? Hoy en día la pareja de esposos manejan sus cuentas en conjunto. Claro. Hay esposos que le dicen, ¿sabes qué, mi amor? Te doy una... Pero ellos no son esposos, son novios. Mira la Zuka. Tiene un nombre. La Zuka tiene su local independiente al de su marido y tiene su dinero independiente a su... Claro, que como son pareja, obviamente van a compartir gastos y todo, pero ella es una mujer trabajadora. Cuentas, ella sale adelante sola. Corazones de pesos. El día de mañana, que Dios no quiera, ella se llega a separar, ella no va a necesitar, porque ella es una mujer trabajadora. Hoy en día los papeles se intercambian. Hoy en día no es como antes. Pero mamá era ama de casa, déjame decirte. Sin embargo, o sea, a mí se me gusta que mi esposo me invite y mi esposo me invita, y a veces hasta más que yo, podría decirlo. Y usted no le paga bien. Mira, por ejemplo, en el caso de Gastón, que maneje las cuentas, él le puede dar una provisional a la Zuka. Y cuando van a un lugar de comidas, como en este caso Maffer Pérez, va a la Zuka con su tarjeta provisional que le dio Gastón, como son esposos, y ella puede gastar lo que ella le dé la gana también, ¿no? Yo les digo, ¿saben qué? Cuentas claras, amores por siempre y relaciones perfectas. Digo yo porque a veces la mujer quiere más o el hombre quiere más y a veces eso no es del agrado de la pareja y es mejor que como yo lo hago, él tiene sus cuentas, su trabajo a un lado y él tiene su dinero a un lado y tengo mi dinero a un lado. Si tenemos que pagar empleada, comida, lo que sea, mitad, mitad, una vez yo, una vez tú y así mismo con la gasolina. En tu caso, Zuka, pero si en un momento menos pensado, qué sé yo, se les antojó en un lugar X y usted se baja y la ven a usted que está
está tarjeteando, ya van a especular que le estás manteniendo a Gastón. No, pues. Pero es que no está mal invitar, pues, si es que él me exacto, invita tantas exacto, veces. Exacto, yo digo, a ver, yo te invito, y él me dice siempre, ya era hora. Sí, pero ¿por qué en este caso tienen que criticar a Mafer Pérez? Porque ya, oh sorpresa, la vieron a ella que estaba cerca a la caja y ya especulan enseguida las personas malas que ella está manteniendo al pobre pero chico. Pero eso se aprende, digo yo, que ellos recién están comenzando una relación que les toca, uff, hartísimo. Se ve que el chico está súper metido con Mafer, súper metido. Y no porque ella le esté pagando la comida, sino eso tiene, no tiene nada que ver el material. Lo material con el amor. Yo veo que el chico le da, le hace respetar a Mafer, no anda metido en polémicas que le anda escribiendo la una a la otra o viceversa. Y él se mantiene en la casa de Mafer en la actualidad, porque recordemos que él no es de aquí, él es Manaba. Entonces, mucho se ha comentado que supuestamente él estaría viviendo ya con Mafer Pérez. ¿Verdad o mentira? Solo el tiempo nos dirá. Esperemos que esta pareja sea feliz y mantengan esta relación como lo han mantenido hasta ahora. Si quieren publicarlo para mí, está bien. Y si no lo quieren publicar, también está bien. Es su problema, viva en el día a día. Y si no lo quiere publicar, no lo, mira, ¿sabes qué? Yo me quedo con algo muy claro. No todos los pensamientos, no todas las cabezas son iguales. En algún momento ella vino y le dijo, y por eso yo digo la verdad, yo sí admiro la posición de Virginia Limongi, los comentarios y cómo lleva su vida, porque Mafer Pérez, cuando Mafer Pérez hizo un comentario acerca de lo de Ulises y todo, y dijo, no, es que es mejor no exponerlo, no presentarlo a tus amigas, porque por ahí tus amigas pueden, qué sé yo, hablar con él, chatear como una especie de inseguridad. ¿Pero qué dijo Virginia? No entiendo. Y Virginia viene y le dice, es que el problema no es que tú le presentes a alguien, porque eso puede pasar. Tú tienes depende que confiar y depende del hombre, claro. Porque tú a tu novio, a tu marido, tú le puedes presentar a 20.000 chicas. Depende de él, pero si depende gallo de él, bello, si es gallo bello y todo. No tienes que andarlo cuidando a él. Mira, y porque yo, eso, y yo te digo una cosa: yo pude convivir unas poquísimas horas en el cumpleaños de la alcaldesa Mafer Vargas, y el chico es súper, súper caballero. Para mí, no tiene ojos más que para Mafer. Él en su esquina con Gastón, conversando, y nosotros por allá de bailoteo y de chismes, y él por su lado, a veces veía el celular, a veces no veía, era muy atento con Mafer, y yo creería que él es un buen chico para ella. Esperemos que el tiempo me... No, mijita, sí, no vive en Narnia, no meta las manos al fuego buen por chico. Nadie, y si por favor. Si meto las manos al fuego ojalá por el chico. Y sea si así, meto, ojalá si y sea así, si le decíamos lo mejor a Mafer Pérez, pero usted sabe cómo es la situación hoy en día, terminan... Y puede ser que el chico, la familia del chico tenga plata y la familia del chico le mantenga, y eso no tiene nada que ver. O sea, si le manda o no le manda un billete el padre, la madre, cada fin de semana, cada día. ¿Sabes qué es lo ¿es que me queda? Problema de ¿sabes él? Qué, ¿sabes qué es lo que me deja tranquila? Además es abogado. Punto, ¿sabes qué es lo que me deja tranquila? Es que seguramente ya Mafer Pérez no le va a tirar indirecta y no le va a espantar a ninguna novia a Brian de la Torre.